Hello children, how are you? I'm very good. I'm here to start a new English class. So today we are going to continue the same subject, okay? My body. Yes. Chiquillos, ¿cómo están, niños? Espero que súper bien. Bueno, les decía que hoy día continuamos con una clase relacionada al mismo tema. Ya al tema My Body, que es My Body, el cuerpo, ¿cierto? Que es el tema con el que nosotros hemos estado trabajando últimamente, ¿ya? Pero hoy vamos a enfocarnos a dos objetivos, ¿bien? Que son, el primero, leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, tarjetas de saludo, instrucciones y textos informativos, identificando ideas generales del texto, personajes, acciones, vocabulario. Palabras, etcétera, ¿ya? Y el otro objetivo corresponde a escribir, ¿ya? Dice, por ejemplo, copiar o completar palabras y oraciones simples de acuerdo a un modelo acerca de temas conocidos o de otras asignaturas. Por lo tanto, en resumen, los objetivos de hoy son leer y escribir, ¿ya? Leer porque hay que realizar una comprensión lectora y escribir en el momento en que realicemos las actividades relacionadas a esta comprensión lectora. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la imagen que nos muestra nuestro tema central, My Body, en donde vemos el cuerpo de distintos niños, ¿cierto? Y nosotros nos enfocamos en las partes que tenemos en nuestro cuerpo, las partes principales. ¿Ya? Entonces, démosle inicio a la clase. ¿Ya? Dice, Remember the part. The parts of the body. Recuerda las partes del cuerpo. ¿Ya? ¿Recuerdan las partes del cuerpo que nosotros estamos trabajando? Con la canción y todo eso. Vamos viendo. Tenemos primero head, ¿cierto? Head. O sea, cabeza. Luego tenemos shoulders, los hombros. Después tenemos knees, las rodillas. Luego tenemos toes, los dedos de los pies. Recuerden que los de las manos finger, ¿ya? Y de los dedos de los pies son toes. Luego tenemos eyes, que serían los ojos. Ears, las orejas. Mouth, la boca. Mouth. Nose, la nariz. Arm, el brazo. Arm. Hand, la mano. Leg, pierna. Y por último tenemos foot, que es pie. ¿Ya? Recuerden que foot es uno y los dos es feet. Ah, nos quedaba una. Y el último que sería hair, que es el pelo. ¿Ya? Entonces, todas estas son las partes del cuerpo que nosotros hemos estado trabajando. Algunas las trabajamos en la canción y otras las trabajamos en vocabulario. Pero en resumen, con todo esto nosotros trabajamos. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes, con la canción que practicaron y cantaron, o las actividades que han estado haciendo, ya reconozcan cada una de sus partes de su cuerpo. ¿Ya? Entonces, yo te digo, por ejemplo, touch your nose. ¿Ya? Realiza esta actividad. La que te voy a hacer yo. Te voy a estar diciendo yo. ¿Ya? Te voy a mencionar que toques una parte de tu cuerpo y tú lo vas a hacer. ¿Ya? So, touch your nose. ¿Sí? ¿Lo hiciste? ¿Qué tocaste de tu cuerpo? Tu nariz, ¿cierto? Nose. Ahora, touch your hand. Touch your hand. Tocamos la mano, ¿ya? Touch your foot, touch your foot. ¿Qué tocaste? Tocaste tu pie. Touch your arm, touch your arm. ¿Qué tocaste? Tu brazo, ¿ya? Y así sucesivamente puedes estar practicando. Le puedes decir a tu papá, a tu mamá, a algún adulto que te ayude, que te mencione qué parte del cuerpo tú debes tocar y haces el juego. Ya es como Simón dice,
Ya, pero en inglés. Simon said y menciona una parte del cuerpo y tú debes tocarla. Ya, y mostrar cuál es o mostrar cuál parte del cuerpo es. ¿Bien? Entonces vamos a pasar a la actividad que tiene que ver con la comprensión lectora y con escribir. Ya, dice, read the following text. Lee el siguiente texto. Ya, vamos a leer este texto que se llama Am an Alien. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un alien? ¿Saben? Alien es un extraterrestre. Entonces vamos a ver de qué se trata este texto. Ya dice, hello, my name is Retrimax, and a beautiful alien. I have got one yellow head, four orange arms, four green hands, six blue legs, and four red feet. In my face, I have got three black eyes, one nose, two purple mouth, six ears and a long pink hair. My body is amazing. Goodbye. Bueno, lo que podemos ver acá es que este alien nos está contando cómo es, ya nos está describiendo cómo es físicamente. Entonces acá tú tienes que reconocer ya las cantidades, tienes que reconocer colores y tienes que reconocer partes del cuerpo. Bien. Una vez que leas el texto y comprendas de qué se trata, reconociendo estos tres aspectos que yo te mencioné, vas a realizar la actividad, ¿ya? En donde dice, lee el texto, reconoce cantidades, colores y partes del cuerpo para que puedas dibujar el alien según lo que comprendiste. Pon mucha atención. Entonces, la actividad ya es, leo el texto. Reconozco de qué cantidad están hablando, de qué color y de qué parte del cuerpo, porque como es un alien, no tiene un cuerpo similar al nuestro, ¿ya? Tiene algunos más cantidad de elementos o menos, ¿ya? Y cuando lo comprendas, lo vas a dibujar según estas cantidades que te mencionan de partes de su cuerpo y lo vas a colorear luego también del color que te menciona. Una vez que termines, vas a responder las siguientes preguntas. La primera dice, how many arms does he have? ¿Cuántos arms, brazos, él tiene? La segunda dice, how many feet does he have and what colors? ¿Cuántos feet? ¿Qué es lo que era feet? Foot, feet. ¿Cuántos pies ya él tiene y de qué color son? Y la tercera, do you like him? ¿Te gustó él? Cuando tú lo dibujaste, lo terminaste, lo que viste ahí, ¿te gustó? ¿Ya? De acuerdo a tu dibujo y cómo quedó su cuerpo de alien, va a responder esa pregunta. Bien. Bueno, chicos, hemos llegado al final de esta clase, una clase cortita, y aquí estamos repasando y haciendo una comprensión lectora simplemente. Ya dice, you are doing a great job. Tú estás haciendo un buen trabajo. ¿Ya? Clase cortita de repaso de partes del cuerpo. Tú lees el texto que es pequeñito, realizas el dibujo. ¿Bien? Y responde las tres preguntas. ¿Ya? Recuerden enviar todas sus tareas para poder estarlas revisando. ¿Ya? Bueno, niños, que estén muy bien. Me despido. Muchos cariños. Goodbye.